Llega Grupo, Grupo a Fuego. A Fuego, a Fuego. Llegó el flow de la calle. Dice: tu padre no me quiere a mí, porque soy el bandolero. Si el futuro yo no puedo darte, porque soy un callejero. Tu padre no me quiere a mí, porque soy un bandolero. Si el futuro yo no puedo darte, porque soy un callejero. Un bandolero, callejero. Lo importante para mí es que te quiero. Y esto es sincero, verdadero. Tú eres el parque y yo el pelotero. La gente siempre está hablando y la cabeza tu padre está llenando de mi bochichando, que en la calle me paso bregando. Mi único delito fue robarte un beso, y si me da pena en tu cárcel caigo preso. Y es que estoy loco y yo me muero por tu beso. Ay, por tu beso y yo me siento tu padre mal. No me quiere a mí porque soy un bandolero. Futuro yo no puedo darte, porque soy un callejero. Y como dice, súbelo, súbelo, súbelo. A Fuego, el flow de la calle. Tu padre no me quiere a mí, porque soy un bandolero. Futuro yo no puedo darte, porque soy un callejero. Me difama por mi tatuaje. Dice tu padre que soy de la calle, pero yo estoy en mestizaje. Y tú lo sabes, tu sabor es un sin condición. De mi cuerpo tú eres la adicción, de mi problema la solución. De tu padre no importa la opinión. Quiere a mí porque soy un bandolero. Porque soy un bandolero. Tu padre no me quiere a mí, porque soy un bandolero. Que futuro yo no puedo darte, porque soy un callejero. Un merenguero. Suelo. Oye, mami, yo que me dale un poquito, yo voy por ti. Gracias a los músicos que están aquí siempre. Mucha admiración, mucho respeto por todos ellos y por ustedes, muchachos. Presentan el nuevo tema, Bandolero. Cuéntame, está sabroso, está bomba, está ready. Oye, cuéntame del tema, mano. Oye, eso es un tema en merengue urbano. Merengue sabrosísimo urbano. Para bailarlo pegadito. Y esto es lo nuevo de A Fuego. Eso es lo nuevo de A Fuego. Mira, y cuéntame, ¿cuáles son los nuevos proyectos de ustedes? Mira, estamos grabando temas nuevos, presentaciones nuevas. Este domingo vamos a estar en La Piedra. En la hacienda, estamos en la hacienda de la tormenta ayer, de las 4 de la tarde, presentándonos a tiempo completo. Ah. Así que para toda esa gente que vive por allí y en toda la isla, que llegue y se dé cita. Ahí es que ellos se llenan, hacienda de la tormenta en Las Piedras, pues este tiene, domingo a las 4. Tiene que estar allí. Ah, pues vamos para allá. Vamos a estar a tiempo completo. Me voy a dar la vueltita antes de venir para acá. Es la cosa. Eso está. ¿Y dónde lo podemos conseguir las redes sociales? Pues mira, nos puedes conseguir en Instagram, Facebook, como grupo punto a fuego, y nuestros temas lo puedes conseguir, Samuelito. Oye, lo puedes conseguir en Pandora, Deezer, Apple Music, Spotify, en YouTube.
Grupo a Fuego Bandolero. ¿Y el número de teléfono de contrataciones? El 787-201-8292. Repítelo, Yuyo. 787-901-201-8292. 201-8292. Dale, ahí está. Muchachos, fuerte el aplauso para los muchachos de A Fuego. Gracias. Mire, y ya yo estoy listo. Nos vamos a la parte posterior, a que no se caiga, JD. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Ahí está el cabezudo corriendo. Ese muchacho sí que se merece estar aquí. Oye, qué mucho corre ese muchacho. Ya yo estoy preparado a que no se caiga. Tengo el primer participante, Cristian, al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Oye, Cristian, ¿usted viene de qué pueblo? De Comerío. Mira, Cristian, yo tengo a que no se caiga. Esto es bien fácil. Usted va a tener en pantalla, va a tener el tiempo disponible. Y entre usted y Cristal, que está ahí al lado, 45 segundos, el más alto que haga la torre se lleva $200. Déjame ver a Cristal. Cristal, al micrófono, ¿cómo está, mi amor? Todo bien, gracias a Dios. Y Cristal, ¿usted viene de qué pueblo? De San Juan Cupey. De San Juan Cupey, muy bien. Bueno, chicos, $200, gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Oye, tú que nos estás viendo, quisiera que prestaras la mayor atención posible para esta noticia. Tú naciste para lograr grandes cosas y lo declaro. Grábate eso bien en tu mente. Por eso, aprovecha tus talentos estudiando para técnico de construcción, handyman en Nuke University, División Técnica IBC. Tú naciste para esto. Aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Matricúlate en una universidad de altura y completa. Nuke University, División Técnica IBC. Oriéntate en técnicos.nuke.edu. Mira, ese curso de handyman es un curso cortito. Y si usted quiere hacer el dinero, en Puerto Rico hace falta handyman, que sepan de todo. Mire, nosotros en las casas estamos buscando siempre a alguien que haga esto, que arregle la ventana. Y usted puede hacer mucho dinero con este curso de handyman. Y lo están haciendo, lo están dando este curso en Nuke University. Busque más información. Bueno, Cristian y Cristal, 45 segundos, una sola mano, el más alto que haga la torre se lleva los $200. Gracias a Nuke University. 3, 2, 1, nos fuimos. Ahí va, señores y señores, Cristian y Cristal. Vamos a ver quién se lleva los 200 de Nuke University, División Técnica IBC. Vamos a ver, tienen que meterle velocidad, viene. 35 segundos, JD. Vamos, tienen que apretar. Avanza, dale, para que te lleve los 200. Cuidado. Vamos a ver, ¿quién se lo lleva? Se van para Cupey o para Comerío. Sigue corriendo el tiempo, señores y señores. Solo quedan 20 segundos. Avanza. ¿Quién se lo lleva? ¿Cristal o Cristian? Ay, se está cayendo el de Cristian. Se está cayendo el de Cristian, Cristian. Cuidado. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Verificamos a ver. ¿Quién más alto que lo hizo? Definitivamente. Verificamos rápidamente. Mira, por primera vez escuchamos la voz del cabezudo. ¡Es un empate! ¡Eso! ¡Es un empate, señores y señores! ¡100 y 100! ¡Todos son ganadores! ¡Todos son ganadores! ¡Muchas felicidades a nuestro amigo! ¡Muchas felicidades! Y a mi amiga Cristian y Cristal. ¡Qué bueno! Los dos son ganadores. Oye, Adolfo. Ya estamos. ¿Qué día es que vamos a estar en el estacionamiento aquí? Agosto 7. Agosto 7. ¿Dónde es? Es en los predios del Irán Bison. Y la verdad que es una muy buena actividad. ¿El show de Puerto Rico Habana va a ser a qué hora? A la 1. A la 1 de la tarde. Vamos a estar allí. Este show de televisión lo hemos adaptado para hacerlo para eventos, para eventos públicos, festivales, para ir a su compañía. Podemos ir por el día, así que las chicas y los chicos de recursos humanos de la compañía, igual que los productores y promotores, al igual que relaciones públicas de los municipios. Mire, pide el show de Puerto Rico Gana. Lo puede, tenemos el teléfono por ahí de contrataciones. Mire, es para contrataciones del show de Puerto Rico Gana. 787-531-9335. 787-531-9335. Ese teléfono es para contrataciones del show de Puerto Rico Gana. Exacto, la van a pasar muy bien, familiar.
Los premios son cash, como siempre. Llevamos efectivo. Sí. Así que, Adolfo, el que me gusta todos los viernes, es un palo esta sección. Señoras y señores, con nosotros, el turistólogo. ¡Dime, el turistólogo! ¡A Tukiti! ¡A Tukiti! ¡Guau! ¡Turi! ¿Qué es la que hay, mi pana, mi hermanito? Qué bueno que está con nosotros otro día. Me encanta tu sección, turistólogo. Bueno, me encanta, bueno. Vas a estar con nosotros aquí. Ha funcionado, a mí me encanta. Adolfo está contento. Y está bien interesante porque... Nosotros aquí en Puerto Rico Gana, con las cosas de aquí de Puerto Rico, nos encanta apoyarla. Nos encanta apoyar la música de la trova, nos encanta apoyar la música sacra, nos encanta que la gente meta mano, que haga sus negocios y poder dar la oportunidad aquí que den promoción. Y lo que tú estás haciendo, que es que la gente conozca de Puerto Rico, lo de nosotros, la isla más linda. Aquí vienen de Europa, vienen de Brasil, vienen de España a visitar. Tú vives donde la gente gasta para llegar. Donde la gente quiere estar aquí. En tu patio. Y lo más triste es que muchas veces hay gente que viaja de España, un ejemplo, a ir al Yunque. Y la mayoría de las personas que me está mirando, ¿hace cuántos años que no va al Yunque? O a lo mejor nunca ha ido. Es algo que sorprendería a todos los puertorriqueños que no han subido al Yunque. Así es. Mira, Sudeli nunca ha ido. Yo no he ido desde pequeño. Un censo, vas a ver y me queda 20 minutos de mi casa. Mira, para que tú entiendas. Turistólogo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, a mí me preguntan frecuentemente cuál es mi pueblo favorito. ¿Cuál es tu pueblo favorito? Es difícil. Yo le digo que el mío, donde nací, Río Piedra, pero ya no es pueblo. Exacto. Pues hoy vamos a hablar del primer pueblo en el alfabeto, que es Adjuntas. Adjuntas. Tú puedes pensar que Adjuntas no tiene nada para ofrecer, pero es una cantera de información histórica, geográfica. ¿De verdad? Y de compromiso social. Vamos a verlo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos en Adjuntas? Pues mira, el gigante dormido, ¿lo puedes ver ahí? Así acostado, seguro. Claro, mira, tiene la nariz, la frente y la boca abierta. Míralo ahí, míralo ahí. Se llama, ese es el cognomento, el apodo, la ciudad del gigante dormido. Vamos a continuar con la próxima. Y vamos a ver que Adjuntas es el pueblo más frío de Puerto Rico. ¿De verdad? Aunque Aibonito tuvo el récord de temperatura, por eso le llaman la Suiza de Puerto Rico, a principios del siglo XX hizo 40 grados. Wow. Adjuntas a finales del siglo XX hizo 38 y por eso tienen un termómetro en la plaza. Es el único pueblo que tiene un termómetro en la plaza. Reclamando de que somos los más fríos. ¿A cuánto puede bajar la temperatura allí? Bueno, bajó a 38 grados. ¿Qué? 38. ¿Aquí, Adjuntas? Señor, la temperatura de tu nevera es 65 grados. ¡Diantre! Vamos a seguir por ahí. Vámonos. Mira, la alcaldía se adorna de un reloj. Ustedes estén pendientes siempre porque los pueblos de Puerto Rico, como servicio público en el siglo XX, o la alcaldía, o la plaza, o la iglesia tenían un reloj. Ahí tenemos la iglesia en la advocación de Santa Ana y San Joaquín, que son los abuelos de Jesús, los padres de María. Una advocación bien rara porque no aparecen en la Biblia. Son de los testamentos apócrifos. Y wow. Ya Adjuntas en el siglo XIX tenía una iglesia a la advocación de Santa Ana y San Joaquín. En San Juan hay una a Santa Ana. Vamos a continuar. Vamos allá. Mira, Adjuntas pertenece a la Cordillera Central. Claro. Pero también, si me vas a la próxima, es parte de la zona cafetalera. Pero vamos a seguir. Y vamos a ver que el pueblo que produjo más sidras en el mundo, el mayor exportador de sidra en el siglo XX, fue Adjuntas. ¿De sidra? No, de sidras. De sidras. Es un cítrico de gran tamaño que viene de Oriente Medio. Wow. Y en Puerto Rico fuimos los mayores productores de esa fruta en el siglo XX. Y fue Adjuntas. Wow. Vamos a seguir por ahí. Vamos a seguir. Mira, le llaman la tierra de lagos. Tiene 5 lagos. Tiene el Guayo, el Adjuntas, el, ¿cómo dice allí? Yahueca, ¿verdad? Yahueca. El Garzas y el Pellejas. Wow. Vamos a seguir por aquí. ¿Y esos lagos uno puede pescar? Claro, los lagos de Puerto Rico son para retención de agua, pero se promueve hacer kayaks, se promueve la pesca deportiva. Esa charca me gusta. Mano. Charca el ataúd y charca el mango. El mango, pero hay varias. El del ataúd no me gusta mucho, pero me meto en el del mango. Mano, la gente se tira de esas piedras. ¿Al ataúd? Son atrevidos. Bien fría. Tiene que ser bien fría esa agua. Pero no son las únicas, es un muestrario por las razones de tiempo. Tiene que estar más fría que la piscina Adolfo. Quizás. Tiene que estar más fría. Vamos a ver la próxima.
Mira, este puente colgante es el más famoso de Puerto Rico. ¡Wow! La gente viaja a tu junta para cruzar. Yo quiero cruzar ese puente. Bueno, ese es el de la... De la Adolfo, tenemos el viaje para junta. ¿Dónde es que vamos ahí? Porque estamos siempre... El de las películas. Mira, yo quiero cruzar un puente así. ¿Verdad? Y nos vamos a llevar el público también. En 2 semanas. Me encanta. Está. Yo quiero ir para allá a cruzar ese puente. Me gusta. Vamos a seguir. Vamos. Y vamos a ver que también es tierra de bosque. El bosque del pueblo, el bosque escuela y el bosque Aguilarte. Así que es un cinturón verde en el centro de la isla. Esos bosques están habilitados para uno ir a visitarlos. Son del, mira, uno es del Estado y los otros son comanejados por Cazapueblo. Wow. Cazapueblo es una iniciativa comunitaria que ahorita vamos a explicarla. Hay que ir para Junta. Pero en Junta nace el Río Grande de Arecibo. Vamos a seguir por para alcalde de Junta, nos invita para allá, alcalde. Mira, vamos para allá. También pertenecía a la zona minera, pertenece a la zona minera de Puerto Rico. Oro, placa, níquel, cobalto. ¿Había de todo eso? Sí, bueno, se amenazó con la explotación a cielo abierto de las minas de estos minerales en wow. Atujunta. Y por eso fue que nació, si me pasan a la próxima, Cazapueblo. Cazapueblo es una iniciativa cultural, económica, de desarrollo sustentable que evitó el desarrollo minero en Puerto Rico, que hubiera significado la destrucción de todos estos hábitats que son importantes para la supervivencia de la naturaleza de Puerto Rico. Su esencia es la investigación científica y la educación. Crearon un bosque escuela, mano. Un bosque escuela. Un bosque escuela. Donde los niños van y ven todo lo que tú aprendes en las clases de ciencias terrestres. Lo ven en un laboratorio viviente. Eso es tener compromiso. Eso es un proyecto de país. Me encanta. Ahora que nos tienen tan acostumbrados a la corrupción, pues ver proyectos como estos nos dan esperanza. Tienen la finca Madre Isla y si te fijas bien, produce un café que se llama Café Madre Isla. Y al fondo vas a ver la emisora Cazapueblo. Cazapueblo, ¿qué hay allá? Mano, toda esta iniciativa de una sola... ¿De un solo pueblo? Y un grupo cultural de ese pueblo. Vamos a ver la próxima y vamos a encontrar que también tiene Mariposario. Energía renovable que le están brindando a todo el pueblo. Y el posterriqueño, que es un poste autónomo. Ajunta está bien. Que no necesita estar enchufado. Sí, no necesita estar enchufado a la corriente. Me encantaría entrevistar al alcalde de Ajunta. Y a Alexis Mazol y a la familia Mazol, que son los líderes de este proyecto comunitario sustentable. Es tan importante, vamos a ver la próxima, que tienen un bosque, son bosques modelo para el planeta. Sirven de ejemplo de prototipo para el desarrollo de otros bosques modelos en el mundo. Vamos a ver la próxima. Por todas estas iniciativas recibieron un premio Nobel del ambientalismo mundial que se llama el premio Goldman. Solamente 3 personas en Puerto Rico han recibido ese pueblo. Wow. Ese premio. ¿Viste lo grande que hay en Ajunta? Que si no vamos, no lo descubrimos. Y la próxima, vamos a ver el chinchorreo. Hacienda Tres Ángeles. Ahí tiene, mira, Hacienda Tres Ángeles. Vamos a seguir por ahí. Ahí mira. Se monta Rebundí. Ahí se chorreó. Mira, Hotel Monterrío. Ahí tienen un buffet que va desde aquí hasta donde está el público por $8.95. Más de 20 estaciones para comer todos los días. Habrá lechón, si hay lechón. Claro que hay. Entonces tenemos después de eso... el parador Villa de Sotomayor con el restaurante Las Garzas. Si pues, podemos pasar la próxima. Ellos celebran el Festival del Frío. ¿Te acuerdas que te dije que es el pueblo Festival más frío? Festival del Frío. Pues tiene el Festival del Frío. Tremendo festival. Bien organizado. Y ofrecen cabalgata. Y me imagino que para el Festival del Frío hay que llevarse un jaque. Claro, claro. Claro. Y si llegas tarde al pueblo y vas a la panadería, ya se acabó el pan de piquito. El pan de piquito se acaba bien rápido. El pan de piquito. Claro, tienes que irlo a probarlo. Temprano. La hacienda, la holandesa Bistro y Café. Mira qué elegancia, mano. Wow. Vamos a ver. Eso es otra cosa. Sí, señor, vamos a ver la próxima. Aquí tienes un collage. Tienes la hacienda Maribo, tiene el Campo Es Leña, que es súper famoso, que es de pizzas hechas con leña. Claro. Allí tienes que hacer fila. Y el Starlight, que es legendario, tiene más de 70 años. Y te sirven, o solían servir, el chicharrón y la carne frita en una dita de higuera. Me gusta. Y te dan como 10 libras de tostones. ¿De verdad? Sí, eso es para saltarse. La hacienda Luz de Luna de nuestro amigo Chef Vivoni. Claro. ¿El otro que dice a Tukiti? A Tukiti, claro, sí. Vivoni, sí. Claro, pues él da unas experiencias culinarias en esa hacienda donde todos los ingredientes de las comidas son productos de su hacienda.
Así que la invitación es, o sea, a visitar. Que los plátanos, el... Todo. Todo lo todo, el orégano, todo es de su finca. Wow, hay que ir para allá. Es un chef, digamos, naturista, aunque haga carne. Turistólogo, ¿no? ¿Dónde? Nos queda una, nos queda una. Dale ahí, dale, suéltalo. Si la tenemos. Te invitamos a que vayas a tu junta, porque la junta recibe al Julián Chiví todos los años. El Julián Chiví es una ave que viene del norte de Sudamérica y viene a Puerto Rico a darle ciudadanía puertorriqueña a sus polluelos. Los encuba, los cría y se los lleva de nuevo para Venezuela, para la Guyana, después que los hace nacer en una bendita tierra que es Puerto Rico. Wow, qué bueno, turistólogo. Así que tenemos que ser como el Julián Chiví. Muy bien. ¿Para dónde voy? Turistólogo, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues estamos en el 787-960-3060. El 8 tenemos excursión para Fajardo. El 15 vamos para Aguadilla y el 28, saliendo de Ponce, vamos para la Reserva de Vida Silvestre de Humacao. Vamos a montar la gira con Puerto Rico. Bueno, ya, Adolfo dijo no, que... No, pero vamos a montarla en general para poner las guaguas y hay que buscar muchas guaguas. Las que hagan falta. Pero dale, me gusta. Dale. Y para compartir con la gente, ir para un sitio y bonito. Y yo le doy al cuero. Eso está. Yo le doy al plenera. Turistólogo, te quiero. Te veo el señor, viernes. Señor, nos dale. Vemos. A tu gracias, turistólogo. Y ahora sí, señoras y señores, el ganador del Doblatrón. Estuvo muy peleado. La ganadora es Stephanie. Lucián en su casa se llevó los $200, Stephanie. ¡Eso! Con un 71%. ¡Eh, adiantre! 70% de la mamá, 1% de Stephanie. Gracias, muchachos. Vengo ahora con el Open Talent Show. Quédate ahí que vengo rápido. Sudeli y Pepe, vengan para acá conmigo. Venga, acompáñame. Dale por ahí. Gracias por haber venido. Gracias por participar. No me llamen, yo lo llamo. Nos vemos. Voy a una pausa. Vengo rápido. Muchachos, vengan por ahí. Dale por ahí.